Llevamos 10 tiraderos clandestinos que se han erradicado. El proceso no es sencillo, ya que desafortunadamente los ciudadanos, los vecinos están acostumbrados a utilizar estos tiraderos o estos espacios como tiraderos clandestinos. Por ello, primeramente hacemos un llamado de integración y de colaboración a la ciudadanía para que primeramente no utilice estos tiraderos clandestinos y a su vez nuestra alcaldesa Carmina Cantú Rosas, al momento de presentarle la problemática, fue muy enfática en dar una alternativa a la ciudadanía. Es por ello que tenemos los 3 centros de transferencia para que los ciudadanos que no puedan trasladarse hasta el centro de Veolia, donde está el relleno sanitario, para poder tirar